en donde se busca llevar toda la universidad a un formato digital. Entonces, acá les estamos mostrando de nuevo dónde estamos ubicados y cómo nos pueden encontrar, dónde van a estar ustedes una vez que entren de nuevo a lo que es el ciclo profesional. De nuevo, lo ven acá con mayor detalle. Les recuerdo que es edificio de física y electrónica 2 en el piso 3. Ahí está todo lo que son nuestros salones propios de la carrera, todo lo que son nuestros laboratorios. De nuevo, una fotito del frente para que no se pierdan. Acá, un pequeño recorrido de lo que es nuestra salita de estudio. Como pueden ver, tenemos mesas, tenemos muebles, tenemos espacios donde podemos descansar, donde podemos compartir. Es un espacio donde por lo general estamos allí entre clases, entre laboratorios, compartiendo entre nosotros. Acá, otro de los laboratorios en donde tenemos microscopios ópticos, en donde hacemos estudios de secciones finas, donde podemos ver minerales, donde podemos ver diferentes propiedades que tienen las rocas también. Y aquí, bueno, una pequeña muestra de lo que se observa. Otro de nuestros laboratorios bastante, digamos, idóneo, más representativo, es este que denominamos Sala Campus. Es una sala que fue donada en el año 2011 por la empresa Schlumberger. Y acá, bueno, vemos clases, hacemos modelados, hacemos interpretaciones y pasamos gran parte de la carrera también. Tenemos muchos más laboratorios, sin embargo, por factor tiempo, no se los pudimos mostrar acá, pero están invitados a pasar por el edificio y a poderlos ver. Aquí un pequeño fragmento muy chiquito de lo que es nuestro laboratorio de mineralogía y petrología, donde tenemos una colección de minerales y de rocas bastante grande que se ha recolectado a lo largo de todos los años que tiene la carrera vigente. Okay, bueno, fotitos otra vez de nosotros. Tenemos la carrera de Ingeniería en Computación creada en 1972 y hasta ahora con un total de 4.017 egresados de la carrera, una de las carreras que hasta ahora tiene mayor egresados en la universidad. Los dejo en manos de la estudiante Ana Dos Santos y de Ricardo Monascal, profesor del Departamento de Computación y Tecnología e Información. Buenas muchachos, nosotros estamos aquí representando Ingeniería en Computación. Y bueno, espero que se disfruten la charla, la preparamos con las mejores intenciones posibles y creo que tienen la oportunidad de conocer, sin haber empezado la carrera, uno de los profesores más panas que se van a encontrar y por lo menos a la chama más gritona de la carrera, se los aseguro. Gracias. Ok, bueno, hola a todos, mi nombre es Ricardo Monascal, soy profesor de la carrera de computación. Antes que nada, gracias, gracias, gracias por quedarse, por salir de sus compucuevas futuras y venir a acompañarnos un ratico aquí. Vamos hoy a dar como una pequeña introducción, un pequeño vuelo de qué es lo que vamos a estar viendo en computación, en nuestra carrera. ¿Okay? A ver si lo que escogimos realmente era lo que queríamos. Spoiler, si lo es mejor. ¿Ok? Porfa. Bueno, este soy yo. Mi nombre es Ricardo Monascal, nuevamente, del Departamento de Computación y el otro poco de coroto que dijo César. Y pertenezco a la sección de algoritmos y lenguajes. O sea que si ustedes revisan el pensum de la carrera y ven que hay unas materias que se llaman algoritmos, otras materias que se llaman lenguaje, adivinen quién les va a tocar por ahí. Ok, pasa porfa. Bueno, primero, ¿de qué se trata nuestra carrera y por qué es buena idea estudiarla? Esta carrera tiene una peculiaridad sobre todas las demás. Y no es por hacer de menos a las demás carreras, porque son todas importantes, pero la nuestra lo es más. ¿Por qué? Porque nuestra carrera va a ser aquella que termina dominando a todas. ¿Qué pasa? Necesitamos modelos súper complejos para modelos mecánicos increíbles. El ingeniero mecánico se la fuma, nosotros la programamos. Necesitamos un modelo de simulación para ver cómo funcionan las partículas del universo y retroceder en simulación hasta la época del Big Bang. ¿Quién se la fuma? ¿Un físico? ¿Quién la programa? Nosotros. Necesitamos, qué sé yo, necesitamos hacer un producto y vender nuestro producto y llegar a la mayor cantidad de gente interesada posible con la publicidad adecuada, con todo eso. Ok. ¿Quién inventa el producto? De repente un ingeniero en producción, de repente alguien de marketing, de repente alguien que tenga la visión. ¿Quién lleva a cabo ese producto al final del día? Nosotros. Porque nosotros vamos a llevar toda la parte de comunicación, de que la gente se entere de que ese producto existe
Y más aún, adivinen, ¿nunca les ha pasado que ustedes están hablando de cualquier tontería y a los dos días ya les sale en Facebook, en Instagram, mira, la tontería que tú querías está en oferta? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, resulta que no es que te están espiando, eso es inteligencia artificial. Hay algoritmos que están allí que, dependiendo de más o menos cómo tú te comportas, ellos pueden como hacer una predicción de qué es lo que tú quieres. Y eso es lo que realmente está pasando, y somos tan predecibles que funciona. Entonces, bueno, todo eso entra en ingeniería de la computación. Esta va a ser la última carrera en desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando eventualmente los robots se apoderen del universo, alguien tiene que programarlos y repararlos. Entonces nosotros vamos a ser sus mascotas. Bueno, tenemos esa, al menos esa certeza, y vamos a sobrevivir un poquito más. Y bueno, ¿de qué trata realmente esto? ¿Por qué somos? Ya va, todavía no. ¿Por qué somos tan universales? Somos tan universales por lo siguiente, y aquí vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el universo y cómo se comporta? Física, ¿cierto? Ahora, esa es la estructura del universo, los planetas, las estrellas, todo lo que tú quieras, la física cuántica, todo. ¿Cómo se llama esa ciencia que adapta eso, o sea, la física, todo lo que es las componentes del universo, y les da movimiento? ¿Cómo se llama la física en movimiento? ¿Tienen idea? ¿Cómo? Dinámica. Y más en general, mecánica. ¿Sí? La mecánica es la física en movimiento, pero la física representa un solo universo, una sola realidad, la nuestra. ¿Qué pasa? Que tenemos una herramienta muy poderosa que es la matemática. La matemática nos ayuda a entender la física, pero nos ayuda a entender también otras realidades diferentes. Nos ayuda a entender y a modelar todo lo que a nosotros se nos pudiera ocurrir en nuestro proceso de razonamiento. Esa es la matemática. Qué buena ella, toda abstracta y toda ella. ¿Cómo se llama la matemática cuando le damos movimiento? ¿Cómo evolucionan esos modelos para ir de un estado a otro estado? Esa es computación. Entonces, nosotros lo que estamos es transformando realidades que puedan o no existir. Ok, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que hace un computista? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, seguramente vamos a echar código. Seguramente vamos a buscar en Google, en Stack Overflow. Seguramente vamos a hacer páginas web para que nos paguen. Pero bueno, sí, es verdad, vamos a hacer esas cosas. Pero vamos a hacer muchas más que estas. Vamos a programar, pensar en computación es mucho más que estas cosas. Por supuesto, la mejor de todas, arréglame la impresora. No vale. Exacto. Apágalo y préndelo, ese es el himno de computación. El punto y coma del terror. Pero programen el lenguaje sin punto y coma y se resolvió el problema. En Python, por ejemplo, o en Haskell, lo van a conocer, les va a gustar. Instálame el Windows, también es la otra. Todo eso, así que nosotros, mentira, que vamos a estudiar nada de eso. Pero aún así nos ven cara de que lo sabemos resolver. Y lo peor es que sí, sí lo vamos a poder resolver. Pero bueno, eso es porque todos aquí, no, sin ánimos de generalizar, ¿no? Pero la mayoría aquí somos unos gallos y lo sabemos. Y vamos a querer aprender de esas cosas. Pero bueno, ¿qué sí vemos en computación? Porfa. Bueno, como les dije, modelados de la realidad y de otras posibles realidades, diseño de soluciones. A lo mejor alguien tiene un problema. Brother, yo tengo un montón de autobuses y ellos tienen que hacer unas ciertas rutas y no tengo idea de cómo organizar las rutas que tengan para que sea lo más eficiente posible, para gastar la menor cantidad de tiempo, de recursos y que la gente tenga que esperar lo menos posible. Algo estrés. Resolver ese problema a mano es un tema, es complejo. Y eso pareciera algo como para un urbanista, pero no, el urbanista ya hizo la calle, ya su trabajo está listo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Un algoritmo, que ya, pero es que esa palabra la van a ver hasta en la sopa, en donde podemos establecer realmente cuál es el patrón óptimo, o al menos el mejor posible que podamos hacer en un tiempo razonable. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer con computación. Interfaces con el usuario. Uno diría, ok, interfaces con el usuario, ¿cómo te comunicas con la máquina? Bueno, hay varias formas, con el mouse, con la pantalla, con de repente un trackpad ahí todo malandro. Hay muchas formas de comunicarse con la computadora. Ahora hay más todavía.
le puedes hablar. Tú le puedes decir, Alexa, qué linda te ves hoy, y Alexa te rebota. Entonces ya hay otras formas de comunicarse con las computadoras y eso también lo vamos a estar estudiando en computación. Inteligencia artificial, ¿ustedes saben dónde hay real? Aquí. Ahorita todo el mundo, todas las empresas le están metiendo inteligencia artificial y algoritmos de machine learning a las cosas que están haciendo. Muchas veces con resultados increíbles. Si ustedes quieren ver algo realmente increíble, métanse en una página que se llama ChatGPT. Es un chat de inteligencia artificial que, brother, parece un humano. O sea, tú le mandas a decir, a que él trate de decir unas cosas y las respuestas que te devuelve son increíbles. Y todos esos avances en inteligencia artificial los estudiamos acá. Hay una cadena electiva que de hecho se llama así. Es bien cool. Cosas sobre robótica. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo de inteligencia artificial, del cual Ana va a hablar más tarde, que hace cosas con robótica. Y ese robótica es súper interesante porque además es multidisciplinario. Porque necesitas mecánica para que se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, necesitas electrónica para poder hacer los circuitos. Necesitas computación para darle un cerebro. Bueno, tenemos de todo ahí un poco. Investigación. Computación es una carrera nueva. Nueva en el sentido que tiene 100 años. O sea, ¿ustedes vieron la película de Turing? La del código Enigma. ¿Cuándo fue eso? Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Brother, esa fue la primera computadora. Nuestra carrera es nuevísima. ¿Bien? Entonces, realmente hay muchísimo todavía por investigar, muchísimo por hacer. Y claro, uno cuando piensa en avances de la computación, uno no lo está pensando bien, porque uno piensa en avances de la electrónica. No, que las computadoras se hacen más pequeñas. No, que los procesadores se hacen más rápido. ¿Los electrónicos hacen eso? O incluso, para procesadores, y eso a veces es más que electrónica, es física, porque eso ya lleva niveles casi cuánticos. ¿Bien? Pero nosotros tenemos nuestra ciencia, nuestro trabajo, es la lógica, el pensamiento, es las formas rápidas, buenas de hacer las cosas, y para eso todavía hay muchísimo que hacer. Entonces, es la oportunidad para seguir haciendo cosas de investigación, y no solo de investigación académica, sino de emprendimiento. Porque esta carrera es la que te va a permitir la idea que tú tengas, llevarla a cabo, hacerla una realidad. Justamente por eso decimos que la matemática modela las realidades y la computación las mueve. Porque nosotros podemos modelar lo que queremos y ponerlo en acción. Ok, siguiente. Bueno, hablemos un poquito de la carrera. Como notarán, nuestra carrera está comprendida por 5 años mínimo. Y el primero de esos años es el ciclo básico, que es básicamente, pun intended, es básicamente lo mismo para todas las carreras. Ahí se ve lo que te va a ayudar a ti a formarte como posible profesional hacia el futuro. Y es interesante porque ¿qué materias vemos allí? Las mates, sociales, lenguajes y física. Y uno lo primero que piensa es, brother, física, ¿de qué estamos hablando? Somos computistas. O sea, por lo menos en física 2, uno de los temas que se ve es termodinámica. Otro de los temas que se ve es hidrodinámica. ¿Cómo se moldea el calor y cómo se mueven los fluidos? A nosotros eso nos interesa cuando se cae el café caliente en el teclado, pero de resto no tenemos nada que hacer allí. Pero el ciclo básico no es para eso. El ciclo básico es para prepararte a pensar. Es para que te formes en las formas de resolver problemas para que cuando llegues a lo bueno, a lo interesante, tengas un esquema mental ya formado para eso. Y bueno, y si sabes cómo se mueve el agua cuando ven una tubería, pues conocimiento extra, pues. El segundo año es cuando comienza lo bueno, computación de verdad. Entras en tu primer trimestre y lógica. Ahora, ahí todavía no estamos programando. Pero lógica es la base de todo lo que hacemos. Nuestra carrera se llama Ingeniería de la Computación o en Computación, dependiendo a quién le pregunte. Yo no estoy claro, honestamente. Tiene ingeniería y tiene computación, lo del medio no sé. Pero realmente un mejor nombre para nuestra carrera sería Ingeniería de la Lógica. Porque es cómo llevar procesos de razonamiento y hacerlos tan específicos que hasta el ser más tonto que existe, que es la computadora, él solo hace lo que le digas, te entienda.
tienes que estar demasiado 100% claro de tu proceso de razonamiento para que eso funcione. Y bueno, ahí vemos esas bases, lógica. Al siguiente trimestre comenzamos con las discretas, que uno cuando escucha ese nombre... Ah, ¿verdad? Ahora sí, lógica y discretas van juntas. Tienes razón, gracias. También vemos las discretas, que uno dice matemáticas discretas. No sabía que hubieran matemáticas que fueran indiscretas, pues. Pero bueno, ¿de qué se trata eso de matemáticas discretas? Cuando ustedes vean mate, van a ver derivadas, van a ver integrales, cosas que se hacen en el continuo, ¿ok? Funciones que se aplican sobre todo los números reales. ¿Qué pasa? Que computación hay unos y ceros. Y eso nada más te permite representar cosas que son discretas. En otras palabras, que se pueden representar como un número entero. Como un número que no tiene componentes fraccionales. ¿Sí? No tiene componentes reales. No puedes representar pi verdaderamente en una computadora. Existe como un término abstracto, pero tú no lo puedes representar. Necesitarías una precisión infinita. Entonces, las matemáticas discretas son matemáticas cuando lo que estás estudiando son cosas discretas. En otras palabras, que lo puedes representar como números enteros, que hay aquí lógica de conjuntos, hay formas de conteo, hay demostraciones que te van a romper la cabeza, hay todo ese tipo de cosas. Esas son nuestras bases. Ah, y algoritmos, por supuesto, porque no podemos ser computistas sin algoritmos. ¿Cómo hacer, cómo llevar lo que queremos de un estado a otro? Luego viene el tercer año. En el tercer año comenzamos con las ramas. Ya sabemos algoritmos, sabemos lógica, sabemos cómo funciona la computadora. Ahora vamos a ver las diferentes cosas que podemos hacer y a las que nos podemos dedicar. Aquí vamos a ver bases de datos. Aquí vamos a ver sistemas operativos o de operación, porque los profesores operativos detestan que uno les llame así. O vamos a ver... ¿Qué otra cosa vemos en el tercer año? Se me olvidó. Ajá, traductores, y yo doy esa materia, imagínate. Ajá, vamos a ver traductores. Traductores es la forma de hacer que la computadora verdaderamente te entienda. ¿Han visto un meme por ahí que dice, si hace falta un programa para crear un programa, ¿quién creó el programa que creó el primer programa y el Velociraptor ahí? Bueno, esa materia es la respuesta, justamente. Y bueno, después de que ya te vas por las ramas, por las diferentes cosas que puedes analizar, llega el cuarto año en el que profundizas. Ya sea porque son materias un poquito más elaboradas en las que suponen un conocimiento como lenguajes es cool, o como redes de computadoras, o como interfaces con el usuario, son cosas que ya necesitan del conocimiento que habías visto antes. Y aquí es en donde piensas a ver electivas. Aquellas cosas que tú quieres ver porque las quieres ver, porque te provocó. Y eso lo continuamos en el quinto año, el año Barbie. Este es el año Barbie porque aquí tú puedes estudiar lo que te provoque. Tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces, aquí, si te gustó muchísimo la inteligencia artificial, lánzate a la cadena de inteligencia artificial. Si te gustó mucho el lenguaje, ve a un psicólogo y después inscribe el lenguaje. Si te gustó muchísimo, te gustó muchísimo los algoritmos, hay una materia que quién la estará dando este trimestre, que se llama diseño de algoritmos. Bien, hay mucho para irse. Hay ingeniería de software, por ejemplo, que es si tú quieres empezar a trabajar y estresarte antes de graduarte, siempre puedes meter esa cadena. Hay mucho por donde irse y muchos temas diferentes. Y por supuesto, aquí llega el trabajo de grado, lo que necesitas para graduarte. Y hay clásicamente dos opciones, tesis y pasantía. Tesis es, bueno, tú vas a ser el umpalumpa de un profesor por un año y vas a crear alguna cosa de investigación con él. Aquí las tesis son buenas, son duras, son tesis que en otras universidades afuera son consideradas de maestría. Pero vale la pena, porque sales con canas verdes, pero orgulloso de lo que lograste. Luego están las pasantías. Si no fue suficiente con ingeniería de software y quieres sufrir un poquito más, siempre puedes hacer pasantía, que es salir a trabajar, hacer un proyecto afuera. En realidad es una muy buena experiencia también, porque te encuentras con el mundo real. Aquí todo es lindo y académico. En lo que sales, te consigues con problemas. Por ejemplo, un problema que te podrías conseguir afuera es, brother, la librería no es compatible con lo que yo quiero usar. F.
Cosas que no tienen nada que ver con la academia. Aquí no estamos hablando de ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas pasa afuera. Y hay una tercera opción. Pero esta tercera opción es, digamos que la opción oculta. Es el caminito verde que uno agarra en Mario Kart. Esta tercera opción es el trabajo de grado de dedicación exclusiva. Y solo se permite, realmente lo podrías inscribir siempre, pero coordinación no te da permiso. Nada más lo puedes inscribir si ya inscribiste o pasantía o tesis y la clavaste. Puede pasar, no pasa mucho, pero puede pasar por X y Z. Me acuerdo de una persona que, pobrecito, inscribió pasantía y la empresa en la que estaba haciendo pasantía cerró porque quebró y clavó la pasantía. Entonces, bueno, esas cosas no suelen pasar, pero pasan. Y esta es una opción de un trabajo como si fuera una tesis, básicamente, pero que la haces en 20 semanas sin inscribir absolutamente más nada. Bien. Yo les voy a hacer una recomendación desde ahora, pero cuando nos veamos eventualmente en alguna materia, podría volvérselas a hacer. Eventualmente ustedes se van a dar cuenta qué les gusta más. Si les gusta más como el desarrollo o incluso la idear nuevas cosas y tal, y quieren como dedicarse a desarrollar, y en cuyo caso van a querer salir a trabajar después de aquí de graduarse. En otros casos, ¿qué ocurre? Descubren que su gallo interior era más fuerte que ustedes y van a querer quedarse en la academia, por ejemplo, hacer una maestría. Ese tipo de cosas, porque quieren saber más, tienen esa intención de saber más. Yo les voy a hacer una recomendación desde ahora, pero váyanla pensando conforme seguimos. Esto es, si ustedes sienten que su gallo interior va ganando y quieren hacer maestría, doctorado, etcétera, etcétera, hagan pasantía. Si ustedes sienten que quieren salir a trabajar y a desarrollar nuevas cosas, hagan tesis. Y esta es la recomendación contraria a la que la mayoría de la gente da. Porque la pasantía se parece más al trabajo y la tesis se parece más a la investigación y la academia. Y ese justo es el punto. Si tú quieres dedicarte a la academia, ten una probada del mundo real primero. Ve a ver qué se está haciendo afuera para poder nutrirte tú con eso y nutrir a la academia de vuelta. Si tú quieres quedarte más bien a trabajar, imagínate qué bonito tener un proyecto de investigación del estado del arte con tu nombre en él antes de salir. Muy bonito. Entonces, bueno, les dejo esa recomendación. Es muy temprano para decidir, pero para que lo vayan sopesando. Ok. Y ahora quiero hacer con ustedes una pequeña dinámica. Vamos a ver cuántos extrovertidos somos. Necesito 10 voluntarios. ¿Quién se anima? Enlléguense. Ah, sí. Ok. A ver, ¿cuántos somos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo calculé 10, pero no me imaginé que era tan pequeño esto. Vamos a hacer una cosa. Gracias a todos los que vinieron, pero vamos a quedarnos solamente 7. ¿Sí? Porque es lo que cabemos aquí más o menos. Disculpen, gracias. Ok, ahorita lo que voy a hacer es que yo les voy a decir a ellos en secreto un número del 1 al 7. Entonces aguanten ahí un pelo. Ok, ya todos tienen claro sus números. Y vamos a hacer lo siguiente. Todos tienen un número entre 1 y 7 y todos los números están. Entonces están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero están en un orden cualquiera. ¿Ok? ¿Qué queremos lograr? Queremos intercambiar a esta gente de tal forma que cuando todos digan su número en voz alta, estén en una seguidilla del 1 al 7. Yo no voy a hacer nada. Ustedes me van a decir qué hacer. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Yo voy a agarrar a las primeras dos personas y les voy a preguntar su número. ¿Número? ¿Lo tengo que decir ya? Sí, sí, en voz alta. 3. Ajá. ¿Número? 5. 3 y 5. Ahora, tenemos una opción. Yo les voy a decir
la que podemos hacer y ustedes me dicen si lo hacemos o no. Ellos dos se pudieran intercambiar o se pudieran quedar quietos. Se pudieran quedar como están. ¿Qué hacemos? Ajá. ¿Quién vota por voltearlos? Ajá. ¿Quién vota por dejarlos quietos? La democracia es maravillosa. Esto es un empate. Es verdad. ¿Los volteamos? Ok. Voltéense, porfa. No, no, no. Ok. Eso pasa. No, peor, compiló, pero compiló mal. Así mismo. Bueno, ok, otra vez. ¿Número? 5. ¿Número? 3. Ok, ahora está el 5 y el 3. Creo que quedamos peor que antes. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, ¿número? 3. ¿Número? 1. 3 y 1. ¿Qué hacemos? ¿Los volteamos o los dejamos así? Ah, volteado. Ok, disculpa, te lo he preguntado 20 veces. ¿Número? 8, no, digo 3. ¿Número? 3 y 4. ¿Qué hacemos? ¿Los volteamos o los dejamos así? Ah, dejados así. Muy bien. Ok, allá. ¿Número? Ajá, ¿número? 4 y 2. ¿Qué hacemos? ¿Los volteamos? Volteense. Ajá, allá, ustedes dos. ¿Número y número? 4 y 6. ¿Qué hacemos? Dejados así. Muy bien. Allá al final. Ya, pero primero así, así. Ajá, ¿número? ¿Y número? ¿Dejados así? Ok. Vamos a hacer un experimento. Todos digan su número enseguidilla un momento. 5, 1, 3, 2. Bueno, hay emoción en el ambiente, todo bien. Ok, ¿ya lo logramos? ¿Logramos nuestro objetivo? Todavía no, pero vamos a ver. Ok, aquí otra vez. ¿Número? 5. ¿Número? 1. ¿Qué hacemos? Volteado. ¿Número? 5. ¿Número? 3. ¿Qué hacemos? Volteado. ¿Número? 5. ¿Número? 2. ¿Qué hacemos? Lo siento, 5. ¿Número? 5. ¿Número? Volteamos. Ajá. ¿Número? ¿Número? Lo dejamos así, descansó el 5, qué bien. Ajá. No, bien, siéntate, exacto. Número 6. Número 7, dejado. Ok, otra vez el experimento, enseguidilla, los números. 1, 3, 2. Ajá. Ajá. 5, 6, 7. Bueno, 7, exacto. ¿Lo logramos? No. Pero vamos como por buen camino, ¿verdad? Sí. Ah, otra vez, aquí, número. 1. Número. 3, ¿qué hacemos? No. Número. 3, número. 2, ¿qué hacemos? Ah, número. 3. Número. 4. ¿Qué hacemos? Ah, número. 4. Número. 5. ¿Qué hacemos? 5. Número. 5. Número. 6. ¿Qué hacemos? 6. Número. 6. Número. 6. Listo. Ahora el experimento nuevamente, enseguidilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felicitaciones, gente. Su primer algoritmo. Bueno, muchas gracias, vale. Este algoritmo que ustedes acaban de hacer, les hago el spoiler, algoritmos 2, se llama el algoritmo de la burbuja. Y eso es lo que ustedes acaban de hacer, totalmente intuitivo. Para que vean que la computación es intuitiva, no es fácil, pero sí podemos llegar a ella solo con nuestro pensamiento. Bien. Y para terminar, antes de darle la palabra, no, esa, ya la siguiente es tuya. Ah. Para terminar, antes de entregarle la palabra a Ana, les voy a dejar un problema para que les rompa la mente. Este problema es para que ustedes lo piensen cuando vayan en el autobús, cuando vayan en el carro, cuando no quieran hacer su tarea, lo que sea, pueden tratar de hacer este problema. Yo me tardé 4 meses cuando me lo plantearon en resolverlo. El problema es el siguiente. Imagínense ustedes que tienen 13 monedas
para los más mal pensados, 12 más 1. ¿Ok? Esa es la cantidad de monedas que tenemos, 13. ¿Ok? Todas las monedas son igualitas, idénticas, excepto una que pesa diferente a las demás. No sabemos si pesa más o si pesa menos, pesa diferente. ¿Bien? Ok. Además de eso, tenemos una balanza. ¿Cómo funciona una balanza? Puedes poner cosas de un lado o del otro y se va a levantar dependiendo de cuál pese más. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Ahora, queremos saber cuál de esas 13 monedas es la diferente usando nuestra balanza. Si ese es todo el problema, es cuestión de darle, echarle play hasta que eventualmente lo consigas. Pero aquí está la restricción del éxito. Solamente pueden usar la balanza 3 veces. Solo 3 veces. Y sí es posible. Con 13 monedas, una sola es diferente, 3 pesadas de la balanza. Y bueno, nada, piénsenlo. Y si en algún momento quieren discutirlo, bueno, pueden escribirme a rmonascal@gmail.com o en el Twitter o en lo que sea. Y bueno, podemos discutir qué tal las soluciones que alcanzaron. Y bueno, gracias, people. Ahora sí, le paso la palabra a Ana. Gracias. Bien, me va a dejar el tapaboca, pero así soy yo, cachetoncísima, es que estoy engripada. Realmente iba a venir un compañero a cubrirme, pero bueno, exámenes pasan. Bueno, yo soy estudiante universitaria, no se pregunten qué trimestre ni en qué año voy, eso es una grosería. Tesorera del SEIC, ya van a saber qué es el SEIC, y soy asesora académica de USB La Moon, que es una secta, mentira, una organización universitaria, que para otro evento seguramente aparezca y esté hablando también. Y yo les voy a hablar rapidito un poquito de cómo era yo, la Ana, que entró en la carrera. Que entró en la universidad, mejor dicho. Yo venía, como dice el profesor, creyéndome la más galla de mi colegio. Es más, yo vi a los compañeros míos que entraron en la Simón y yo dije, bueno, tal es porque ese chamo es enfermo, pues. Y el otro no vale, pero es que yo aquí voy es volando. Mi primer golpe en la universidad fue al darme cuenta que por índice promedio, evaluación de OPSU, porque en mi año no hubo prueba, no quedé en computación, quedé en ingeniería en materiales. Eso me dijo un poquito como que, coño, como que computación no es fácil. Y gracias a Dios logré mi cambio de carrera, pero ese es un cuento que ya les voy a decir. Mi segundo golpe fue cuando fui las dos primeras mejores notas del examen de física 1 de mi año y me caí en el tercero y pasé con 3 la materia. La evaluación aquí es del 1 al 5. El profesor me estaba apuntando para el 5 y yo tuve que pensar, o paso mate 2 o llego al 5 en física, pero yo me quería cambiar de carrera. Y el profesor Wong, que si tienen la oportunidad, yo no sé si él sigue dando clases de física, pero alguna vez entren a sus clases, son las mejores clases de física y de vida que van a poder llevarse, me dijo, así son las decisiones de la vida. Y el último golpe que me llevé fue cuando llegué a Física 2, pasé el primer examen, no pasé, saqué 8 en el primer examen, 11 en el segundo examen y dije, si yo no paso Física 2, yo no me cambio de carrera. Y yo quería cambiarme de carrera porque yo dije, computación es lo mío. A todas estas, yo no sabía programar, pero yo decía que computación era lo mío. Gracias a Dios, saqué 33 y necesitaba 31 para pasar de un examen de 35 puntos. Entonces, con esta historia mía, lo que les quiero decir es que la universidad es difícil. Y que las metas, los límites, se los ponen ustedes. Y lo otro es que yo sé que todos llegamos con una actitud de gallos, pero yo les voy a decir, lo más bonito que ustedes pueden tener es respeto y cariño por sus profesores.
yo, y esto voy y lo estoy diciendo porque yo hoy vi de algunas personas, creo que ninguna está aquí, actitudes chimbas en las presentaciones. Entonces, muchachos, esto es la universidad, otra vez vuelven a estar como en preescolar, ustedes no saben nada. Son unos gallos con muchas ganas de estudiar, pero no saben nada. Igual que yo. ¿Ok? Después de este regaño, les voy a decir qué es el Centro de Estudiantes de Ingeniería en Computación. Que es, en palabras formales, ¿verdad? Somos un grupo de estudiantes electos y dedicados a facilitar a los estudiantes de computación información sobre la coordinación, profesores, materias y demás en relación a su vida universitaria. Además, se encarga de acercar y proveer espacios de convivencia y mantener la sala de lectura que es la salita. Pero en palabras reales, realmente son un poco de estudiantes que según debemos estar más informados para acercarles a ustedes. Es decir, a las primeras personas que ustedes quieran ladillar somos nosotros. Ustedes tienen una duda de que, mira, es que quiero inscribir tal cosa, que necesito, mira, que el cambio de carrera, nosotros. Y para eso están los canales de Telegram, Twitter, el correo. Yo lo primero, tarea para hoy, crearse Telegram, los que no tengan, quiero creer que todo el mundo ya tiene Telegram. Y por favor, usar sus cuentas de Twitter. Sí, si usted... ¿Puedo hacer el sonido así? Se escucha. ¿Qué? bueno, y crearse Twitter porque ahí se van a enterar de todos los... Digo, no de los chismes, de la información de la universidad. Pero en sí, somos igual estudiantes que queremos facilitarla. Este fue uno de los labores que se hizo en la pandemia. La foto se ve borrosa porque ninguno es fotogénico. De limpiar la salita, ahorita estamos tratando para que el trimestre que viene esté abierta y porque hoy me lo preguntaron varias veces, ya lo estuve hablando hoy en el día, vamos a ver si vendemos esta gorra, yo voy a tratar de conseguir el contacto, así que cualquier cosa me escriben, después les doy mi número, Twitter, Telegram, todo. Ok, la salita de computación, esta va a ser su hogar, su casa. Tenemos mesita de fútbol para que se distraigan. Antes teníamos wifi, queremos volver a tener wifi. Vamos a pedir que el trimestre que viene se normalicen las cosas. Hay pizarras para poder estudiar, para escribir tonterías. Realmente, o sea, la salita se vuelve su casa. O sea, yo puedo decir que todo mi segundo año, que fue antes de la pandemia, yo lo pasé que si de 10 horas que pasaba en la universidad, 8 metía en la salita. Porque iba a la clase, veía mi clase con el profesor y después era dedicarme a estudiar con mis amigos. Entonces, les digo que lo mejor que pueden hacer es, nosotros estaremos avisando, pero de verdad, acercarse a la salita y hacer amigos. Porque literalmente estas personas van a sufrir con ustedes las materias. Por otra parte está la amadísima, coordinación de ingeniería de la computación, en donde ustedes van a ir a rogar los permisos para poder ver materias, para cambiarse de carrera, para todas las informaciones que necesiten sobre la carrera, y gracias a Dios queda justamente al lado. En MIS, no sé si alguno de ustedes estuvieron en matemática, pero nosotros, el edificio de MIS, está por acá, si no me equivoco. No me ubico. ¿Dónde? Detrás de la parada. Detrás de la parada, ahí. O sea, yo les voy a explicar algo de MIS para que todos estén claros. Ustedes piensan que la universidad está haciendo sol y calor. No, en MIS hace frío y está clima de lluvia todo el día. O sea, es... suéter, o sea, los computistas andamos con suéter y mocosos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en MIS hace siempre frío. No, la gente, no, qué calor, la universidad. No, en MIS siempre hace frío. Entonces, MIS, segundo piso, oficina 26, suben por la escalera que están al frente, se van hacia el fondo, salita de computación. Si no van tocando las puertas, la que le abran, esa es la salita de computación. Y justamente al lado está una vidriera gigante que dice coordinación de computación. Otras, no conseguí fotos de los departamentos, pero justamente en MIS está el departamento de computación y tecnología de la información,
que es de donde van, es el departamento de donde van a salir la mayoría de nuestras materias, por lo cual es importante que sepan dónde queda para igual cualquier eventualidad, información que necesiten acercarse. De todos modos, ahorita desde la pandemia para acá todo se está manejando por correo, pero saber las ubicaciones siempre es bueno. La otra el otro departamento que también se lleva casi que la mitad de la otra parte de la carrera es el departamento de cómputo científico y estadística, que queda en CB1. Yo no sé en dónde ustedes se inscribieron, en CB2, no tienen ni idea, ok. CB1, o sea, si MIS queda en el monte, CB1 queda más para arriba en el monte, o sea, justamente detrás. Tienen que subir como 1,000,000 de escaleras. En el piso 1, oficina 118. Igual, información de las materias, todo lo que necesiten saber. Ok, hablemos un poco de las agrupaciones afines a la carrera. Estas son palabras de estudiantes que pertenecen a las agrupaciones. La primera es el GIA, tuve la oportunidad de ser mascota del GIA. No, no es un cargo oficial, es simplemente, Ana, me ayudas aquí con esto. Ana, ven a ver cómo se mueve el robot. Mira, sí está leyendo los colores. Tuvimos que cambiar el color otra vez. ¿Me puedes decir en dónde puedo comprar pintura? Eso es ser la mascota del GIA. Increíble experiencia porque aprendes mucho sin hacer nada, pero aprendes mucho. Entonces... es básicamente un laboratorio para investigar y aprender sobre robótica e inteligencia artificial. Para ello participamos en competencias o proyectos dentro de estas áreas que nos permitan tener un objetivo claro y hacer concentrar nuestros esfuerzos en lograrlo. Y aparte de eso, también somos una familia, XD, porque al final nos terminamos apoyando en muchas cosas, además de la correspondiente a los proyectos como tal de la agrupación. El último proyecto que yo sé que ellos estuvieron trabajando era sobre eso fue justamente antes de la pandemia, iban a ir a una competencia en Brasil, pero la pandemia, era un robot que ordenaba bloques según su color. Ellos obviamente tenían que cumplir con ciertos parámetros de la medida del robot, la medida de los bloques, la medida del tablero. Entonces el robot agarraba los bloques que estaban desordenados, a través de un medidor de luz, veía cuál es, o sea, evaluaba cuál era el color y según eso lo llevaba a cierta sección que correspondía al color del bloque. Y tenían que hacerlo en cierto tiempo. Ellos lograron el objetivo para entrar en la competencia, pero bueno, la pandemia. Por otra parte está el MAC, de hecho ahorita no tengo la información, pero el MAC estaba reuniendo fondos, realmente si pueden apoyar compartiendo el link, difundiendo esa información, en Twitter deben estar, por favor, porque eso nos favorece a todos en la carrera. Se encarga de administrar varias salas computarizadas del MIS, ya saben que es el MIS. Nos centramos principalmente en actividades de sysadmin, servidores, bashcript, etcétera. Idealmente nos mantenemos haciendo actividades internas para seguir aprendiendo sobre el sysadmin, y creo que decía algo más abajo, pero es lo mismo, que son una familia, que se quieren mucho, como todas las agrupaciones. Ok, Below the Waterline. Es una oportunidad espectacular para aprender de servidores y de bases de datos. Ahora, off record, te puedo decir que sí, se aprende de servidores y bases, pero lo que me parecía más chévere era tener un espacio para estudiar tranquila y reunirme con amigos con intereses similares. Creo que si no hubiese estado en BWL, no hubiese conocido a mis mejores amigos de la uni. Esto es muy importante, de verdad que lo tengan claro. Mafe me hizo que se los recalcara mucho, que realmente ella dice que ella encontró su lugar en la carrera. Ella encontró su lugar en la carrera gracias a esta agrupación. Como pueden ver, somos poquitas niñas que estudian computación, entonces ella fue una de las únicas de su corte, y bueno, gracias a esta agrupación y sus amigos. Y este es un cuento interesante, rapidito. Jorge, que fue el que me dijo las palabras del LDC, resulta que estuvimos como
medio año viendo materias juntos por pandemia. Estábamos viendo alemán juntos y yo no sabía que Jorge estudiaba computación. LLDC, siempre lo confundo con LCD, no es lo mismo. Para mí es más que un laboratorio, es un lugar donde puedes aprender, descansar, trabajar y crecer como persona. También es una familia, conoces nuevas personas y creas nuevas amistades. Hay otras dos organizaciones que no conseguí poner, o sea, no conseguí que me dieran unas palabras por temas de tiempo, que son DELU, que es una organización dedicada a programar videojuegos, y los de programación competitiva, que nos han representado creo que dos veces en Rusia, este año no sé dónde fue, en Bangladesh. Gracias, no sé, a las habilidades que tenemos aquí, Venezuela siempre llega a la final. La Simón Bolívar ha sido una de las universidades que más oportunidades ha logrado ir. Obviamente los fondos es un tema importante, pero de verdad yo los invito, porque yo creo que son de las personas que más aprenden en la carrera, a que ustedes traten de quedar en programación competitiva.